Cuentos y experiencias como arenas en un mar. Cuentos y experiencias como arenas en un mar. Tiempo para amar, recapacitar. Nuestro ADN, decodificar. Cuando nos... RNB, la radio de la información, presenta Aló Presidente. Radio muy internacional en primer lugar. Cuando le pregunten por la radio que está escuchando, dígalo. Radio muy internacional en primer lugar. Especialmente dedicado a todos y todas. Frustrado y amargado, gordo, anorexico, acopleado, reprimido. Vamos al espacio y estaremos 6 meses sin buena salsa. Tranquilo, Giuseppe, eso está resuelto con la nueva salsa pronto de Heinz. Ma, ¿eso sirve directo de la botella a la pasta? Sí, es siempre está deliciosamente lista. Pruebe la nueva salsa pronto de Heinz. Comeremos la pasta como en casa. Boloñesa, Napoleón completa, deliciosamente lista. Heinz sabe mejor. Giuseppe, cuando entremos en órbita, te prepara tu pasta. Y con la nueva salsa pronto de Heinz. Mi hija es como yo. Ella sabe que la mejor salsa se va en casa. Ingredientes de primera calidad. La ricetta della nonna e ninguna altra sabe así. Tan sabrosa. Mami, pero esta salsa no fue hecha en casa. No es posible. Es la salsa para pastas Heinz. No es posible. Es Heinz y Heinz sabe mejor. No, no es posible. María Rodríguez, yo nací en Estado Lara, donde llaman, en un caserío que se llama Más allá de Duaca, Camburito. 8 de mayo del año 37. Tengo 85 años ya. Ah, no, yo he visto ya muchas cosas ya. Muchas cosas he visto yo. Yo nunca me gustaban las religiones. Entonces empecé a ir a las ascensiones, a lo que nosotros... al espiritismo. Pregunté a un espíritu, en la señora, me dijo, hija, ese don no se lo vimos dado nosotros. Usted nació con ese don, que yo había nacido con el don de su bandera, que yo no me lo habían dado. Bueno, yo sobo, si uno sabe conjurar, sabe rezarle, con eso lo cura uno, y con la fe. Para quitar fiebre, mal de ojo, que le hayan hecho a un hijo, al niño, uno se lo cura con los ensalmes, con la religión. Me dieron ese don de que yo podía ensalmar niños. Y entonces vienen aquí con las manos hinchadas, se pueden caer. Y yo le doy dos sobas a donde le consigo los tendones. Los tendones llamamos nosotros, que son las venas. Ajá. Y dicen, ahí es donde me duele, aquí me duele. Manos, pies, todo eso. El yuyo. Y se me curan. Sí, señor. Se me curan. Pueden caer si van curados. Para mí representa de tratarlo bien, tener amistad de conectar con la familia y querer a mi familia. Ay, no, esos son mis nietos, mis hijos, uno se me fue. Bueno, eso me ha pegado mucho a mí. Usted sabe lo que es que uno se le vaya un ser querido, un hijo. Para mí, mire, se parece que lo veo, parece que una sola vez que lo sentí, yo le hablé. Le dije, hijo, bienvenido. Entonces, no me contestó. No,
aquel y hablé dos veces. Oh, mire, cuando yo era niña, mire, yo tengo muchos recuerdos, pero como yo fui una mujer de... una niña de campo, no me da pena decirlo. Mi familia eran hacendados, de fincas y café. De, sembraban maíz, sembraban, tenían animales de chivo, tenían ovejos. Yo todavía me recuerdo de mi campo. Y el trabajo que yo hice, le voy a decir, de cosecha café, trabajar con café. Cuando era una muchachita, agarraba maíz. Todos esos eran los trabajos de nosotros. De cosechando carabotas, de cosechando distintas cosas. Sí, vamos. Hacía. Tenía esos viejos que eran antes viejos, que eran delicados, que eran aceptados, pues. Esa fue la vida mía. No, mijo, yo me pongo a decirle qué fue lo que yo hice cuando yo era una niña. Mire, yo fui ayer en Barquisimeto. Yo pasé miles de trabajo ayeriar niños, cuidar un niño ajeno. Ajá. Teniendo los padres ahí, uno lo busca para que uno cuide a ese niño, para que uno le dé tetero. Todo eso lo hice yo cuando estaba chiquita. Ajá. No, mire, esas son gente de plata, esas son gente de... que uno ni... No, son gente que uno le ha trabajado, que le pagaban los realitos, pues en aquel tiempo que valía plata, que era plata. Ajá, esa plata sí era buena, mire. Que agarraba esa plata blanca. No, es verdad. Y usted se lleva con su plata fuerte, y en unas bichotas grandotas que eran bambas, le decían. Esa era la plata que yo llegué a conocer. Los billetes eran verdes. Esa licencia viola nuestra ley y nuestra constitución. La licencia emitida por el gobierno norteamericano puede autorizar a su empresa Chevron a lo que sea. Eso es un asunto de ellos. Lo que no puede suceder es que las autoridades venezolanas, en este caso el gobierno, quien tiene la responsabilidad de aplicar la ley y la constitución, acepten esos términos de licencia. Es decir, una licencia extranjera no puede cambiar o no puede estar por encima de la ley y la constitución venezolana. La licencia se refiere primero que todo a Chevron y su joint venture en Venezuela. Es decir, ellos eliminan la figura de la empresa misma. Una cosa importante para que se sepa en el país o los que se están oyendo es que, de acuerdo a nuestra ley orgánica hidrocarburos y la constitución en su artículo 302, ninguna empresa privada, sea extranjera, rusa, china o americana, puede operar en el país por su cuenta. Ninguna. Eso no se permite. Por eso, la ley creó en su artículo 33 la figura de la empresa mixta. La empresa mixta tiene una característica fundamental. En ella, PDVSA tiene mayoría accionaria. Es decir, como dice la ley de hidrocarburos, el Estado, a través de su empresa nacional, ejerce una propiedad plena del petróleo, que la licencia prohíbe a la Chevron el pago de cualquier impuesto o canon al gobierno. Aquí estamos hablando entonces de que la Chevron no puede pagar regalías ni impuestos al país. Está establecida en la ley orgánica de hidrocarburos, en el artículo 44 y 48, regalías e impuestos de extracción, están establecidas en 33,33%. Es decir, nadie puede producir y vender petróleo sin pagarle al dueño, es decir, al Estado venezolano, lo correspondiente a la regalía. De cada 100 barriles que se vendan en el exterior, 33,33 son de los venezolanos. Era mejor porque la plata rendía mucho. Que no me quede nada por dentro. Los niños de ahorita no respetan los mayores, Dios. Son muy groseros.
me perdona que le diga. Nosotros por faltarle, por venía uno y le echaste, por no pedirle una bendición a un tío, a un padrino. Mira, tu padrino llegó a pedirle la bendición y se lo olvidaba, lo daban era con una correa. O se hinca de rodilla, porque hincaban de rodilla uno, pero cuando eso vio le daba la gana para uno. Así era la vida de antes, o yo. Quería ir trabajando, me quería ir. Pero respetaban antes. Los muchachos antes respetaban. Ahorita no respetan. Yo qué se lo digo. ¿Es así o no es así? Marco Pérez Jiménez, sí lo llegué a conocer. Yo como no soy, ¿cómo le digo yo? Político. Política. Pero uno ve, si marcha mal. Como es que yo no... Decirle de que no es que yo no me la pague, no voto y para la casa me ven. Sí. Entre más días todo es caro, mijo. Todo es caro, todo. Ya no se come, ya es todo, sí, todo muy caro, todo lo que uno va a comprar. Antes uno agarraba 200 y compraba bastante. Pero no es igual. El gobierno de ahorita no es igual. El gobierno de Marco Pérez Jiménez y había respeto. Es el que fue hecho mío. Me gusta mi lado. Está la confesión de los mercenarios. Están convictos y confesos. Están los autores intelectuales, están ya, han declarado. Hay las pruebas. O sea que en este caso, como a lo mejor en ningún otro, están todos los elementos para los autores materiales y los intelectuales. Las mujeres de antes, como era, ¿cómo le digo yo? Yo en la, a donde yo nací. Yo veía eran todas esas señoras mayores con unos putanones así, aquí. Mi abuela era una tierra así, con unos tíos largotes. Y se ponían un paño en la cabeza. Y eso era lo que me... Esa era la gente de antes, la de antes. Pues. Pero ya de mi abuela ya no hay nada. Ay, no. Miren, no se va a asustar uno. Me va a agarrar, pongamos, como está el mundo ahorita. Ahorita antier pusieron una mujer en la empresa porque no es que iba matando a la niña, no era la niña. Ay, Dios. Al vez de que eres su hijo, lo que hacen es hacerle. Ay, no. Pero ya ahorita no se mucha más. No porque yo soy muerta también. Pero no tiene un corazón que no es ese. Tiene que querer sus hijos. Porque no saben criar los hijos. Me supongo yo, pues. Las madres agarran un hijo y no le importa dejarlo botado. Y no ocuparse de su hijo. No era como antes. Las cosas han cambiado mucho, ¿qué va? Demasiado calor. Ahorita que está lloviendo, más que antes. Como a veces llueve, mire cómo está ahorita azulito y de golpe se viene ese invierno. Ahora me recuerda mucho los velorios de San Antonio, los velorios de San Juan Bautista. Eso sí andaba yo.
que una señora, ella ya murió, se llamaba Ramona Velázquez, y ya ella murió, y ella lo hacía, ese velorio, ella todos los años. Pero ahorita ese asunto en los penas, yo no, y ya la gente no toman en cuenta ya esas religiones. Mi papá tenía siempre hacerle velorio a San Antonio. Tiempo haciéndole velorio hasta que esa la canta muy bonito, la cantaban para allá donde, donde yo soy, hacían velorio, mire, esa gente amanecían cantando, pero con una tristeza muy grande, cantaban esas las tardes, cantaban todos los cantos muy bonitos. Yo siempre estuve en esos velorios, tenía una tía y los íbamos las cuatro muchachas para el velorio. Yo no iba a ninguna parte, sino que a mí poco voy a la iglesia. Ajá. Pero si nosotros rezamos, la religión donde estoy yo, rezamos, pedimos mucho por toda la gente. Tenemos pues la devoción de rezar y tenemos, ¿cómo le digo yo? Altares. Es una religión espiritista, no sé si usted lo escuchó mental, pero no para hacer maldad. Yo tengo a mí me dieron un don para darle ensarme a niños así de 5 meses, de 1 año. Aquí me los han traído y salen curaditos. Con 2 ensarmes que le doy, se van curaditos los niños. Porque ese don me lo dieron a donde yo voy. Los espíritus son personas que ahí está, nosotros lo que creemos, la reina María Leonza, ella fue una niña. Dicen que ella murió porque el papá no la quiso y la acabó con ella. Que fue la reina María Leonza. Manda uno, pues. Estoy, me gusta mucho cuando decían vámonos para la montaña. Yo, ay, me volvía loco, me vestí y me iba con la gente. Y me curaron. Aquí estoy yo. Y yo los quiero mucho, los que son, que están ahí. Donde pertenece la reina María Leonza. Aquí al lado del vicepresidente Nicolás Maduro, al lado del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, me veo obligado por las circunstancias. ¿Te acuerdas de aquella película, Diosdado? Bueno. Saturday Fever, ¿cómo es? Saturday Night Fever. Fiebre de sábado por la noche, John Travolta. Yo bailaba la lambada, compadre. Hace poco vi una película de Travolta ya, con unos años encima, pero buen actor, excelente actor. Y Olivia Newton-John, ¿te acuerdas? Ah, era el impacto de aquellos años, ¿qué? Los años 80, los años 70, los años 80. Pues nosotros hemos venido dando, además de todas las batallas políticas, económicas, sociales, esta batalla histórica, nos tocó retomar las banderas mancilladas, la bandera patria, esta que aquí está, amarillo, azul y rojo, y sus 8 estrellas ahora. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No podrán. Delante de esta bandera, juramos, delante de Dios, delante de nuestro pueblo. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca. Ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. ¡Hasta la victoria! Siempre. Independencia y patria socialista. No sé quién provoca. Pero sí, cuando se fueron, que nosotros somos unos alborotadores, que yo no estoy provocando una rebeldía. Me dijeron, cállate, asalariada. Sí, soy una asalariada. Pero porque yo vivo de un salario, y por eso es que estamos aquí. Porque el salario no nos alcanza. Se le quita el miedo, no,
le dije, yo vivía con miedo y yo vivía, yo vivo feliz. Le digo, en el nombre de Dios, Todopoderoso Dios y Espíritu Santo, a los hermanos benditos que están en el cielo, que me cuiden, me acompañen, me cuiden mis hijos, me cuiden mis amistades y le rezo a ellos. Soy espiritista, pero buena, junto con la católica. Con la corte celestial, ¿no? Yo agarro esa casa y la limpio, hago comida, hago de todo, lavo. Nosotros creemos en Dios, sí. Es el Padre de nosotros, y el que puede, y el que puede, otro no va a poder, sino que el que puede es Dios. Oye, ¿cómo lo ve usted? Tienen que cuidarse. Tengo cuatro, tenía que tres varones y tengo una hembra. Esos fueron mis hijos. Yo le decía, mucho cuidado, estarse metiendo en cosas por ahí, que los vayan a estarme trayendo cosas aquí a la casa que no sean de ustedes. Le decía yo al otro. Bueno, ahí tengo a mis hijos, ahí están mis hijos. Y gracias a Dios. Salí a ponerme la segunda. Ya llevaba todo el brazo llenito y me he echado remedio de todo. Me he echado. Allá mismo. Ni nada me dijo la mujer. No hay otro que el médico. Que Dios y Espíritu Santo me lo cuide. Dios te bendiga, Dios te cuide. Dudaste más de lo normal, más de lo normal, dudaste más de lo normal. Tiempo para meditar, tiempo para recapacitar, tiempo para enfocar, date un tiempo más, date un tiempo más. Yomón, interioriza, analiza, así tuvimos que aprender en estos días. Del amor al odio solo un paso das, así que avanza y no te quedes atrás. Solo desde la pantalla viendo la vida pasar, solo desde la ventana el sol contempla. RNB, la radio de la información, presenta Aló, presidente. Radio Muy Internacional. En primer lugar. Cuando le pregunten por la radio que está escuchando, dígalo. Radio Muy Internacional. En primer lugar. Especialmente dedicado a todos y todas. Frustrado y amargado, gordo, anorexico, acopleado, reprimido y...